el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia de su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y, gracias a ellos, también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo vieron. Palabra del Señor. Es un día bonito que miramos a Santa Ana un poco así como una persona cercana, una persona familiar. La miramos como miramos a los santos, con esa mezcla de distancia y al mismo tiempo de veneración cariñosa. Pero a Santa Ana, de Santa Ana tenemos un poco, quizá porque es la abuela del Señor, tenemos un sentido como muy familiar, como si todos nos viéramos ahí representados en ese nieto que es Jesús o en esa hija que es María. Sí, es una figura entrañable, sobre todo aquí, que la queremos y la tenemos como titular de la Santa Iglesia Catedral desde los primeros momentos de la Reconquista, de la conquista, vamos. De los primeros momentos parece Santa Ana vinculada a este templo.
que aquí hubo. Es la representación de algo que ya no se da exactamente con la misma frecuencia que en otros momentos. Yo siempre repito que yo, es una expresión que uso mucho, yo he aprendido el polla señal de la Santa Cruz, lo he aprendido de los labios de mi madre y el Ave María en las rodillas de mi madre, como muchos de ustedes cuando fueron niños. Y además muy pronto, y se nos habló de Dios muy pronto, porque se le habló a Dios de nosotros muy pronto. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar a Dios de nosotros, es decir, pedir por nosotros. Y yo creo que los que hemos recibido de los papás la fe, es porque los papás, antes de transmitirnos la fe, han pedido a Dios por nosotros. Siempre repito que la primera catequesis que da una madre es ese que Dios te bendiga cuando ponen a su hijo recién salido del cajón, se lo ponen encima de su pecho y siente el latido, no ya desde dentro de ella misma, sino desde fuera, tomando conciencia de que es algo, alguien distinto de ella misma. Y la mamá dice, oh, gracias Señor, oh, que Dios te bendiga, hijo mío. Esa es la primera catequesis, que es el principio de algo que será después, enseñanza, transmisión de muchas cosas. La imagen que tenemos aquí, un poco distinta de la que tenemos arriba, creo que la que tenemos arriba representa a Santa Ana un poco más vieja de lo que debería ser. Yo siempre digo que con eso de que Santa Ana es la abuela de Jesús, pues a veces la representamos también como la abuela de la Virgen María. Entonces ponemos a la Virgen María de niña y a su madre, que si la Virgen María es niña, su madre no sería muy mayor, pues entonces la ponemos como abuela, con eso de que es la abuela de Jesús. Pero aquí está más joven, aquí está más joven, la Santa Ana, ahí está un poco más mayor. Por eso decimos que hoy es el día de los abuelos, es el día de pedir por ellos, es el día de agradecer a los abuelos lo que hoy están haciendo tantos de ellos en la transmisión de la fe, en el cuidado de los nietos. Pero esta representación y lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios a veces no responde a lo que hoy tenemos, no responde. Aquí el libro del Eclesiástico dice, hagamos el elogio de los hombres ilustres que son nuestros padres, que nos dejaron una herencia. En sus descendientes se conserva una herencia rica. A veces los papás se preocupan más de la herencia de la casa, de la finca, de la carrera. Y la principal herencia que dejan los papás es enseñar a los hijos las cosas importantes de la vida. Cosas que, como las enseñan los papás, nadie las enseña. Y sobre todo, cuando las enseñan los papás, nadie las enseña. Quiero decir que la fe, cuando se empieza a transmitir a los pequeños, a los hijos, cuando se tienen meses, cuando se tiene un año, cuando se tienen dos, es una cosa. Pero cuando se empieza a transmitir a los chicos, a los niños, la fe, cuando van a la catequesis, es otra muy distinta. Llevamos a veces con los niños 7 y 8 años de retraso, y eso es importante, porque lo que se aprende de pequeño, de muy niño, eso entra en el corazón. Pues
Pues bien, este es un poco la simbología de, que tiene su sentido. Es un poco extraño. Está la abuela Santa Ana sentada en un sillón y la Virgen Niña con un libro en las manos. En su tiempo no había libros y no sé si había sillones. No sé si había sillones. Pero esto tiene un significado, ¿eh? Esto tiene un significado. El hecho de que veamos a Santa Ana con todo el complejo familiar significa que la transmisión de la fe se realiza en el ámbito de la familia. Y es en el ámbito de la familia donde realmente es donde logra sus mejores frutos. En el ámbito familiar. Cuando se representa a Santa Ana sentada en un sillón, recuerden que sillón en griego se dice cátedra, cátedra. De ahí viene catedrático. Es el que sentado en su cátedra, en su sillón de maestro, explica una asignatura, explica en la universidad. Eso se llama catedrático, que explica, el que enseña, el que educa. Y por eso se llama esto la catedral, porque está la cátedra. Ese sillón solo lo usa el obispo. En la misa de todos los días, aquí el sacerdote usa otro sillón. Pero aquel está la cátedra del obispo, como en San Juan de Letrán, en Roma, está la cátedra del sucesor de Pedro, que es el Papa. Se llama la cátedra, el sillón. Desde donde enseña, desde donde explica el Evangelio. Por eso se representa a Santa Ana sentada en un sillón. No porque en aquel momento existieran sillones, sino porque está transmitiendo las cosas importantes. No le está enseñando a la Virgen María que dos y dos son cuatro. No le está enseñando por dónde se va a Jerusalén. No le está enseñando las nociones elementales de geografía o de aritmética. No, está enseñando las cosas importantes. Cuando nosotros miramos a Santa Ana como maestra de María, enseñando a María, está enseñando las cosas importantes. Y por eso las cosas esenciales de la vida, esas que saben los mayores, son las que transmiten en la familia los papás y los abuelos. Y por eso se la pinta en un sillón, porque es el signo de autoridad. Lo que explica no es cualquier cosa, lo que explica es las cosas que sirven para vivir con sentido, vivir con provecho, vivir con justicia y con derecho. Y después está la Virgen con un libro. ¿Qué significará ese libro? Lo primero que piensa uno es en el libro de la Sagrada Escritura. Pero es la palabra de Dios. Es hermoso. A mí siempre me habéis oído esta idea muchas veces, que porque a mí me emociona pensar eso, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo, se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Y se ha hecho hombre de verdad, no de, no de engaño, no de teatro, no. Se ha hecho hombre de verdad. Y por lo tanto ha tenido que aprender de pequeño, ha tenido que aprender a hablar, ha tenido que aprender a leer, ha tenido que aprender a levantarse después de caerse, ha tenido que aprender a saludar, ha tenido que aprender a rezar. Esto es un misterio. Cómo el Hijo de Dios, hecho hombre, ha tenido que aprender a rezar a Padre Dios. A quien es su Padre desde toda la eternidad, el hecho hombre ha tenido que aprender a llamarlo Abba, Padre. Y eso lo ha recibido de sus padres, María y José. Y María lo ha aprendido de Ana y Joaquín. María ha aprendido a rezar de labios de sus padres, Ana y Joaquín, que a los dos conmemoramos hoy. Ha aprendido a rezar.
ha aprendido a hablar con Dios, ha aprendido a dirigirse a Dios. Y eso es lo que transmitirá a su hijo, eso es lo que enseñará a su hijo. Es decir, la fe nos llega por la carne y la sangre. La fe nos llega en la materialidad de los sonidos, de los ejemplos, de los testimonios. Esto es importante. La fe no se aprende en un libro. La fe es ver y oír, ver y oír. En el Evangelio dice Jesús: bienaventurados vosotros porque oís y veis lo que estáis viendo y oyendo. Hay muchos profetas que vivieron y que no vieron ni oyeron lo que vosotros estáis viendo. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a que había pasado ya el tiempo de las promesas, el tiempo de los anuncios, y estábamos en el tiempo de la realidad, porque Él era el Hijo de Dios que se había hecho carne. Y ya se trataba de ver y oír al Dios que se hace cercano a nosotros. De todo esto nos habla la figura de Santa Ana, de Dios que se ha hecho cercano a nosotros. Y ha empezado preparando a su madre en el seno de una familia, Joaquín y Ana. Ha empezado Dios a preparar el nacimiento de su hijo preparándose a una madre. Y a esa madre la ha encargado que la educaran Joaquín y Ana. Es hermoso darnos cuenta de esto, porque alabamos a Dios por esto, pero es también una responsabilidad nuestra. Nosotros debemos transmitir la fe así. No la transmitimos enseñando cosas que a lo mejor no estamos en condiciones de enseñar, pero sí con el testimonio de nuestra persona, con lo que nosotros rezamos, con lo que nosotros celebramos como creyentes, con lo que nosotros damos testimonio de caridad, con lo que nosotros damos testimonio de valentía, de defensa de esas cosas que están funcionando en el mundo y que son a veces contrarias a la fe, contrarias al pensamiento de Dios. Estoy pensando en el aborto, estoy pensando en la visión cristiana de la educación, estoy pensando en los derechos de los padres a ser ellos quienes eduquen a sus hijos en lo que ellos consideran, no lo que el Estado educador considera, que a veces pisa el terreno a los papás, le pisa el terreno a los papás. Pidamos al Señor que seamos todos conscientes de esta obligación de los creyentes de transmitir la fe. El libro del Eclesiástico hoy habla de una herencia. Las herencias, si no se aceptan, si no pasan a ser nuestras ante notario, se quedan en nada. Las herencias hay que ir al notario y aceptarlas, firmando: acepto esta herencia. A veces recibimos la herencia de la fe y no llegamos a hacerla nuestra. A veces recibimos la herencia de la fe y no llegamos a transmitirla a las generaciones que vienen. Aquí hay un gran misterio y una gran y sencilla tarea: transmitir la fe. Con el testimonio, con la palabra, con la oración, con la alabanza, todos tenemos que hacer lo que hacía Ana: transmitir la fe, transmitir esa herencia. Ayer celebrábamos una fiesta de un gran testigo que hizo venir a nosotros, los católicos, los cristianos españoles, la herencia de la fe, Santiago Apóstol. Él era el que trajo a España, uno de los que trajo a España la fe. Esa herencia que tantas veces estamos preguntándonos, ¿la hemos descuidado? ¿La hemos manipulado? ¿La hemos mezclado con tantas otras cosas? El Papa Francisco, con esas frases que tiene él tremendamente incisivas, decía en una beatificación de los mártires de Corea del Sur: los
mártires nos enseñan, nos interpelan y nos hacen preguntarnos si tenemos algo por lo que estimamos bueno morir. ¿Tenemos algo que valga tanto para nosotros que daríamos la vida por ello? Eso pregunta, esa pregunta incisiva hace el Papa Francisco. Es nuestra fe. La fe que ha llegado a nosotros por nuestros padres, que llegó en primer lugar desde los apóstoles y entre ellos aquí en España por Santiago. Pidamos al Señor que no dejemos nunca esta tarea y que animemos a los papás y a los abuelos a que sigan cumpliendo esa preciosa tarea.
tanto en el sector básico, fue en el centro de la salud. Por eso os pedimos que sacrifiquéis a los pobres contra ellos, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de ese cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, no compartió. Dándole gracias a Jesús, lo partió y lo dio a sus discípulos de su tiempo, tomando con él todos de ellos, porque esto es el cuerpo que será entregado por nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe.